Ya. Oye, se me olvidó cerrar las ventanas el día pasado. Bueno, igual me eché una siesta nomás. No creo que hayan pasado más de 2 días, ¿no? Paco, por fin viniste. Sí, al fin vine y ¿te gustó la casa que te regalé? Sí, bueno, esta casa me encantó, literalmente. Gracias, Paco. De nada. Deberías ir al médico, ¿no? Deberíamos ir al médico. Pero no tenemos plata, no tenemos dinero. Tú tenías, ¿no? Bueno, los aldeanos me lo robaron ahí en la villa. Ah, qué mal. Intentaré buscar un trabajo para ganar dinero e ir al médico. Bueno, ya. Chao. Espero que no te moleste lo que voy a hacer ahora. Hay que pensar en un buen el día con unos buenos peitos. Es que estaba lleno. No comí nada, pero igual. Oh, es que ya me cacao. Listo. Ay, listo. Tendría que hacerme una bañada, pero ya rompí esto y no sé cómo arreglarlo ya. Tendría que bañarme con mi propio. Ay, con mi propio. Ay, con mi propio espécimen. Bueno, nos vemos, Paco. Yo le voy a enseñar algo nuevo a mis suscriptores fieles. Bueno, ¿te puedo seguir? No. Bueno, ¿qué onda? Repásame por acá. Cuando fui al pastor, te voy a esperar con unos buenos tacos. De bienvenida a esta nueva casa. ¿Tú tienes dinero? Sí, pero no lo suficiente para el médico. Hay que comer, porque si no lo comemos, nos morimos de hambre. Ah, bueno, ya. Chao. Chao, ya era momento de que te guardas. Ay, este hombre, qué pesado. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, nada. Bueno, espero que. Paco. ¿Qué hiciste? Hacer que Estos son tus bloques. ¿Y este agujero? Pero no, no, no. Ya, pero un momento. Ahora vemos eso. Primero los quiero enseñar. Después vamos a hacer calles, después vamos a hacer edificios, después vamos a hacer un montón de cosas. Pero por ahora tenemos el cartel bebida gratis. Eso es una C, ¿ok? Es que contraté a los peores constructores porque no tenía tanto dinero para pagarlo. Pero si no, bueno, ya me moría. Yo hubiera puesto un cartel más grande con muchas decoraciones, pero no, ya bueno, vamos. ¿Qué hace un calamar aquí? Como que esto está invadiendo el mundo, porque desde el pueblo que está hace millones de kilómetros. Y ahí está la aldea donde me robaron todos los aldeanos. Mira, no sé si Paco hizo esto, o puede ser que el que vivía aquí, o el que sigue viviendo aquí, porque tiene todo, ¿no? No hay nada movido. A lo mejor. Pues hizo este agujero. Y si los aldeanos hicieron este agujero, es que los mato. Porque no puedo vivir así. Bueno, ya. No sé si entrar o no. Tendría que llamar a Paco para que venga conmigo. Paco, 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 Paco. Paco, Paco, necesito tu ayuda, Paco. Paco, 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 necesito tu ayuda, Paco. Paco, necesito tu ayuda. ¿Qué quieres? Sígueme, sígueme. Iba a buscar trabajo.
Después busco el trabajo. El trabajo no importa, ya lo conseguiré rápido. Intenta caer en las trampas, ¿ok? Yo te dejo la puerta abierta. ¿Paco? 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 ¿Qué haces ahí, Paco? Ven, Paco, ven. Paco. Ven, Paco, ven. Maldito Paco. Parece que quieres tu taza de té, ¿no? No sé para qué sigues jugando con esto. Falgun, ya, ven, sígueme. Vamos, vamos, Paco, tenemos que ir. Cuando caigas tienes que pegarte ahí contra... Es... Bueno, ahora estoy bajando de agua, pero bien. Ok, ya, bueno, ya. Dejo la puerta abierta. Ok. Tengo que intentar buscar algo. Ya, a ver. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué se hace aquí? Saqué una captura para mandárselo a Paco. Espero que haya agua. Qué fuerte.